Paraná, a quien obviamente le agradecemos esta comunicación. Bienvenido a esta edición de Ahora. Bueno, gracias Miguel por la comunicación, un saludo al equipo y a los vecinos de la provincia. Bueno, se ha extendido el plazo para lo que es la segmentación, como lo conocemos públicamente, ¿no? Sí, así es, a partir de hoy, primero de agosto, se extendió el plazo, y bueno, y esto es muy auspicioso porque todavía quedan algunos vecinos que no han podido llenar el formulario a través de manera virtual, ¿no? Como bien lo explicaban ustedes, y a través de la atención al público de manera presencial en nuestras oficinas. Nosotros auspiciamos que concurran a las oficinas. Desde que salió esta nueva segmentación, nosotros disponemos, digamos, de recursos humanos, o sea, de personal puramente abocado a la atención al público, y la verdad que es un trámite muy sencillo que consta de 3 pasos, que nos lleva muy poco tiempo y que rápidamente nosotros podemos ayudar a la persona que tiene dificultad o que sacó el turno previamente para realizarlo de manera presencial en nuestras oficinas a que pueda realizarlo. ¿Se tiene una estimación de la cantidad de población o de familias que no han podido o no han efectuado todavía ese trámite, estando obviamente en condiciones de poder hacerlo? Hay números a nivel nacional, casi 11 millones de personas ya pudieron realizar el trámite, de las 15 millones aproximadamente que tienen servicios de luz y de gas en nuestra República Argentina. Nosotros estamos atendiendo en más de 400 oficinas en todo el territorio nacional, y la verdad que muy rápidamente, y gracias obviamente a los medios de comunicación que han tomado este tema como algo propio y nos han facilitado la posibilidad de la información y de poder comunicar y de poder hacer que el vecino rápidamente entienda que era una obligación hacer el llenar el formulario para que no le quiten el subsidio, y la verdad que estamos muy satisfechos del resultado en tan poco tiempo, ¿no? A partir de ya este 1 de agosto se comienza a aplicar la tarifa. Y quienes no hayan hecho el trámite van a comenzar a recibir, digamos, de manera completa esa tarifa sin el subsidio de Nación. ¿Qué ocurre si ahora de manera posterior hay una familia que comienza a hacer el trámite? ¿Cómo se va a interpretar o llevar adelante esa facturación? Sí, obviamente es todo proporcional. Y debido a la carga de datos, por eso nosotros insistimos que es obligatorio cargar los datos, llenar este formulario para que puedan realizar este trámite de una manera muy sencilla, y esto soy reiterativo porque es muy sencillo hacerlo, y bueno, y obviamente va a haber un proporcional. Ya empezaron, digamos, a las tarifas a tener algunas modificaciones. Evangelina, en la placa anterior que ustedes transmitieron, lo explicó muy bien, y la verdad que nosotros estamos esperando poder cumplir al 100% con la demanda o la requisitoria de todos los vecinos, ¿no? Que hasta ahora lo hemos podido lograr, va a seguir aproximadamente por 2 semanas más. Hay en la aplicación de manera virtual una ventana que permite modificar algunos datos para personas que por ahí se habían equivocado en la carga o habían omitido cargar algunas cuestiones. Bueno, nosotros de nuestro sistema de ANSES lo podíamos hacer y fueron muchas de esas consultas, pero también ahora de manera virtual cada usuario puede modificar algunos datos que cargó en el sistema. Esto me parecía que valía la pena también comentarlo. Bien, por último, ¿cómo podemos corroborar que hemos hecho el trámite de manera correcta? Porque había un mail que uno recibía una vez efectuado ese trámite que mencionaba que se había hecho la inscripción. ¿Con solo eso ya uno tiene la garantía de haber efectuado correctamente el trámite y estar incluido dentro del subsidio del Gobierno Nacional? Sí, obviamente, Miguel, esa es la devolución, digamos, de haber llenado el formulario de manera correcta. Formulario que, entre otras cosas, solicitaba un mail. Por las dudas, digamos, había que comunicarse, o por las dudas hay que informar algo al beneficiario, ¿no?, de este servicio. Bien, o sea que hay que controlar el correo electrónico para, bueno, saber si uno ha hecho bien el trámite o, bueno, poder incluirse dentro del subsidio, siendo que uno está incluido en lo que son los escalafones establecidos por el Gobierno Nacional. Gustavo Guzmán, muchísimas gracias por esta información. Bueno, reiterar que está las aplicaciones y también ANSES disponibles ahora para poder efectuar estos trámites. Sí, y sobre todo que ya se pueden hacer modificaciones, porque tuvimos muchas consultas de personas que se habían equivocado, digamos, en la carga de datos.
reiteremos que en los tres pasos están las cargas de datos personales, las cargas de datos de los números de facturación y del cliente, mejor dicho, digamos, propiamente de las empresas o las compañías eléctrica y de gas, y el tercer paso era, bueno, del contexto familiar, del grupo familiar. Y ya está en la aplicación de argentina.gov.ar/subsidio esa posibilidad de poder modificar los datos. Perfecto. Y si no, nuestras oficinas de ANSES, que reitero que estamos con personal puramente afectado a este programa, a este servicio, y la verdad que no hemos tenido mayor inconveniente porque es algo muy, muy sencillo para nosotros. Ha sido muy amable por toda la información. No, a usted, Miguel, por darnos la oportunidad de poder comunicar todo esto que de otra manera sería imposible. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.